Hola Matiti, hola Mágico, ¿qué tal? Buena mía. ¿Qué estás haciendo? ¿Que te tienes que ir al colegio? ¿Que desayunes? ¿Que te prepares y te pongas la bufanda, que no llegues tarde? Yo todavía siempre llegaba tarde, por eso lo digo. Ahí estamos un día más en World Robots. Ya es viernes, es Friday. Y vas a abrir unos cofrecitos que tenemos aquí acumulados. Unas batallitas para despertar. Yo me acabo de despertar, lo siento mucho, gente. Hace mucho calor estos días en Madrid y me cuesta la vida dormir. Eso de dar vueltas, madre mía, he pasado a un nuevo nivel. Pero bueno, dentro de todo hoy me he despertado un poco más pronto, así que puedo hacer directito antes de la hora de comer. Hola, Carlicos, ¿qué tal ese marshmallow de moda? ¿Cómo estamos? A ver, ¿puedes jugar al Fortnite o no puedes jugar al Fortnite? Y si puedes jugar al Fortnite, ¿a qué hora? ¿O al Rocket League? Bueno, creo que es hora de ir a combatir. Ah, no, espérate. Que puedo aporadear algo. ¡Ja! Copito, ¿qué tal? Bienvenidos todos, bienvenidos la raid de 9 personas, madre mía. Qué buena manera de empezar directo. Bienvenido, gente, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ha sido? ¿Has estado directo? A ver. No, ¿estás en directo? ¿Cómo? Ah, a veces está jugando a Marbles on Stream. ¿Eso es el juego de las pelotas? Un ratico, sí. Ese es el de que como el Fall Guys, que tienes que hacer cosas y pasar, pero como con canicas, ¿puede ser? ¿Qué tal se ha dado? Carrera de canicas, qué bueno. ¿Sabes que ese es un deporte en Holanda y que lo hacen en la vida real? Es buenísimo. Cuando no han tenido fútbol, se han apañado con las canicas y vamos. Increíble, muy entretenido. Algún día tengo que ver tu directo entonces con las canicas. Pues nunca, o sea, lo he visto de pasada el juego, pero no me he visto una partida entera, vaya. Nosotros vamos aquí a empezar con los mechas a pegarnos. Nos vamos a la batalla. Nice, sí, la variedad está a gusto. Hoy empecé con Sekiro, joder, ese juego está petando, todo el mundo está jugando. Y te estresaste, ¿y eso? ¿Qué pachó? ¿Por qué el estrés? Es muy fácil. Entiendo, entiendo, entiendo el sarcasmo. Bueno, tiempo y paciencia. Yo me he quedado atascada con el juego de Medium en una historia de tanques y agua y no sé qué y me agobia bastante porque además hasta que no pase, digamos, ese puzzle no puedo salir y estoy en un sitio oscuro y con agua y es como ah. Pero bueno, cuando me anime lo intentaré pasar. Ahí yo no sé si estoy dándole mal a los botones. Ahí quiero a eso. Este no se ha enterado que estoy aquí dándole, LOL. Claro, está con los rayitos. Mientras no se entere y no me dé el rayito a mí. Que no quiero una operación láser, no thank you. Ah, ya está, muete. What? Uno menos. Es un juego muy complicado. Oh, pues mira, es que algún día los juegos más vale que vea gameplay primero. Sin embargo, estamos aquí con War Robots, que es un juego muy simple, muy entretenido, de estrategia. Me van a reventar. Es un equipo de 6 contra otros 6. Cada uno tenemos 5 robots y gana el que más área domine, en este caso, porque tenemos beacons, banderitas, y el que más mate. ¿Cuál robot pongo? Pues mira, Loquín. ¡Loquín!
Ah, yo también tengo rayitos. Buah. Carlicos, de 2:30 a 6. De 2:30 a 6, quieres decir 2:30 de la tarde a 6 de la tarde, ¿no? Te has tomado a modo reto, di que sí. En esta vida hay que tener retos y seguro que lo acabas pillando tranquilo. No pasa nada. Están lejos los robots. Yo tengo el juego de Journey to the Savage Planet. Si alguien lo tiene, necesito un compañero para jugar con ese juego. Porque sola, juego de Pascos a Ramos y me pierdo cuando vuelvo. Ah, entiendo, Carlico. Bueno, pues lo que tú veas. Si juegas a Warzone, porque te lo pasé muy bien. Yo lo digo por si hago directo esta tarde para ver de qué. Si hago de Fortnite o si hago de Rocket League. Si me dices eso, que a lo mejor juegas a Warzone, apunto más para el Rocket League. Que también ha empezado temporada nueva. ¿Alguno de vosotros juega a Rocket League aquí? ¡Rocket League! Los cochecitos futboleros. ¿Has jugado a veces? Pues mira, muchas veces estamos con Rocket League. Sois bienvenidos a echar unas partidas cuando estemos. Vale, Carlicos. Cualquier cosa lo pones en el server. Por cierto, tengo server en Discord. Ahora os paso el link, enlace, por si os queréis unir a esta gran familia. Mira, ahora que me han matado, os voy a poner el enlace. A ver dónde está mi servidor. Invitar gente, por favor, copiar. Volvemos. Aquí está. Si alguien quiere unirse al canal de Dube Styla, ahí está. Lo tenemos a hacer más que nada pues para charlar y para avisar si alguien juega de algo. A veces jugamos offline también. Porque a veces es necesario tener ese ratito de chill y poder expresarse como Dios manda. Sin preocuparse del Twitch. Te invitas a Javier, ah, muy bien, Carlicos. Aquí todo el mundo es bienvenido. Siempre y cuando haya paz y amor, todo el mundo es bienvenido. Ole, tenemos un mega robot a nuestra derecha en el equipo, qué bien. Este es el mejor robot que ha salido últimamente. Que alguno por ahí ha dicho que le recuerda una flor. Es un robot bastante fuerte. Así que me pego a su lado para apoyar. Ah, Javier, sí, ya recuerdo que me decía, ¿y cuántos años tienes? ¿Y en qué trabajas? ¿Y qué haces de tu vida? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, recuerdo, recuerdo. Yo creo que estaba un poco como que no se fiaba, ¿no? Estaba así un poco diciendo, necesito conocer a esta mujer un poco más antes de confiar y jugar una partida Fortnite. Bueno, espero que se lo haya pasado bien al final. Y que confíe un poco más y que no nos tenga que dar todos mis datos, hombre. Que si tengo que ponerme a contar toda mi vida, madre mía, nos tenemos aquí 4 siglos o menos. No, voy a morir. No. Vale, es hora de sacar al Titan. El robot más grande, el Titán. Ah, va a darle caña. ¿Qué dejas a mi amigo? Ahí está. Uno menos. No sé si llego a darle. No. Y ahí tampoco, así que vamos de frente.
Se me han congelado, hombre. Como si esto no fuera lento suficiente. No me congeles. Mereces morir. Un poco de suerte de achicharro rápido. Chicharrate, chicharrate, la 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 la. Toma, ahí cojo banderita. Fantástico. En la escuela la llamaba la abuela del pueblo porque se enteraba de todo. La vieja del visillo, total. Hola, Ali, buena niña. Bueno, buena tarde ya, que ya ha pasado mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ali? Que sepas que me llegó a la patata. Al alma me llegó. ¡Veo con la raíz! ¡Qué bien! ¡Oli! Me llegó a la patata eso que me dijiste ayer. Tú estás haciendo menos horas de directo y dije, ¡ay! ¡Cómo me duele! Así que ala, ya estamos aquí haciendo el trabajo como debe ser. Entiendo, entiéndote. Con ganas de arrancar ojos y hacer cositas. Sí, sí, entiendo. ¡Victoria! ¡Yay! La primera partida la ganamos. ¡Qué bien! Normalmente la perdemos. Me habéis dado buena suerte, gente. A ver, Ali, que te sea leve. Si no, pues te ayudaremos en la fabricación de muñequitos vudú. Ponemos uno cada uno, hacemos 80 vudú. Listo. Yo no sé en qué gastar mis 2000 de puntos. Hello. Sí. Hola, mi Yuro, ¿qué tal? Pues, si tienes puntos y no sabes en qué gastarlos, puedes gastarlos en alertas pues, de música y soniditos y cosas. También tienes para cambiar el logo. Puedes desbloquear también algún emoticono y no sé qué más. Cosas se vendrán, ya iré poniendo más cositas. De momento, gente, os quiero contar, si estáis en Google Chrome, os recomiendo que os bajéis la aplicación BetterTTV, que os va a dar la posibilidad de tener más emoticonos divertidos y pues GIFs y cosas chulas. Os voy a poner el enlace. Pues yo decía, ¿por qué no se ven los emoticonos? Claro, yo los veo, pero vosotros no lo veis porque no tenéis instalado esto. Es una extensión simple. Una extensión simple que podéis poner en vuestro navegador y os va a dar infinitos emoticonos para poner. Mira, ahora os voy a dar el enlace por si alguno lo queréis instalar. Y os permitirá ver emoticonos como estos. Super fiesta. Vamos a ver, espérate, voy a poner todo el lorito bailongo. Y el perritos. Si veis solo palabritas con esa extensión podéis ver los emoticonos que estoy poniendo. Si estoy en la app de móvil no va F, sí, es verdad, con el móvil es más limitado, pero bueno, cuando vengáis al navegador, pues ya. Podéis usar los puntos y podéis hacer todo oro y poner el BetterTTV. Continuamos, hemos agarrado una cosita. Tengo que pillar muchos beacons, como dicen por aquí también, baconis. Vení bacon. Beacon. Hola, ese gato de moda, mi Yuri. Vamos. Estos son los emoticonos de Twitch. Pero prueba el BetterTTV si estás en ordenador, claro. Mi Yuri está jugando a los emoticonos. Me pone un pulpo con fueguito. ¡Ey, Norcopita tiene hambre! Bueno, si os está dando hambre, quizás luego os pueda hacer la comida si me juego un Overcooked. Os traigo sushi, siempre, ¿eh? A lo mejor luego a la hora de comer hago un cocinillas. Sí, el bacon está muy bueno. Está muy bueno. ¿Qué es un happy breakfast? Pues una tirita de bacon y con algo, con un huevito. Yico. Uy, Carlicos, que se va a comer unas lentejas. Bueno, a mí me metes unas lentejas ahora con el calor que hace. Yo creo que me termino de derretir. ¡Un dorito! Le ha dado un dorito al orcopito. Porque tiene hambre. ¿Pero lleva bacon o no lleva bacon, mi Yuri?
los copitos se los antojó el bacon y... Sí, están buenas, sí, buenas están, pero yo con el calor este... Aunque dicen que si te comes un plato caliente el cuerpo se, regula la temperatura y no sientes tanto el calor. O un café caliente en verano. Pero vamos, yo donde esté mi hielito, que se quite todo lo demás. Mi café con hielo, todo con hielo, agua con hielo, popsi con hielo, todo hielo. Ingrediente principal, hielo. Ahí va, Griffin. ¿Quieres venir a agarrar al bacon? Y no, nuestro bacon. Aquí defendemos los bacons. Ya. Super mosicote mañanero. ¡No way! La teoría es que me llamo Nacho. ¡Lol! Nachitos para Nacho. Has acertado de lleno, mi Yuri. La pitoniza, mi Yuri. ¡Ay, que me matan! ¡No! ¡Quiere matarme ese! ¡Qué pesado! ¡No! Y si yo me he quitado el círculo. ¡No! Bueno. Se la tengo jurada ese. Bueno, hay otro por ahí también, un volador. Me están dando yoyas por detrás. Uy, que me mato. Uy. Madre mía. Se tira cosas raras. No. No. Me he matado de todos los lados. Y encima no acumulo los puntos para el titán. Fatal, fatal, fatal. Ay, ay, de ahí. Ahí se ha ido a Cuenca. Se ha tirado al pozo. Adiós. Adiós. Buen viaje. ¿Estás hambriento? Pues a comer algo. No sé. Algo de media mañana. De mediodía. Un brunch. Un brunchito. Con el calor que hace un helado. Son 12:30 del mediodía y ya tenemos 35 grados ya. A ver. Mientras os decidís a cazarme, me voy a pillar mi escudito. No, 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 no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. No, morí, puff. ¿Puedo sacar el titán? Sí, bueno, menos mal, dentro de todo lo malo. Es hora de reventar. Bueno, se va lentito, pero es poderoso, es fuertecito. No sé si se quiere escapar. Ya verás qué risa. Oh no, me está dando a mí también. Oh no. Fatal esto, eh. A ver si se muere. Bien, va a morir antes que yo. Hola. Esto me los llevo rápido por delante. Son chiquititos. Ole, ole. Me está haciendo muy buen de kill. Bueno, esto va a ser una victoria aplastante. Tenemos casi todos los beacons. Queda este y los robots que estén por ahí.
Oh, oh, yo voy a morir, Pero bueno, espero que... que esté todo hecho casi. Vamos a ver los compañeros. ¡Victoria! ¿Que he quedado primera o segunda? ¿Qué te va? Ah, la tercera. Bueno, no está mal. ¡Uy, me han dado algo! ¡Uy, qué bien! Más células y más plata. Dinero para upgradeos. Hablando de upgradear, tiene que upgradear algo. Vamos a alangar un momento. Bueno, vamos a operaciones un momento. Nivel 3, nada, no puedo desbloquear nada. Entonces, ¿qué upgradeo yo? Este estaba fatality. Nivel 4 es muy poquito. Necesita crecer. Pues con mucho dolor lo pondremos a este a bradear por un día y 4 horas. ¡No! Tanto tiempo. Pero bueno, así va. Así va. Salvo que gastes oro, que no va, que no voy a gastar. O sea, prefiero tener paciencia y acumular que gastarme los joros. Los joros son sagrados. Salvo para un arma super wow, nada. Que de hecho debería comprar algo. Pero bueno, vamos a batallar. ¿Alguien se ha instalado el BetterTTV o estáis todos en móvil? Pregúntome yo. ¿Veis el perrito? Yo en móvil, vale, pues nada. Carlicos en móvil y los demás. ¿Alguien en online no? ¿Que pueda poner la extensión? Que la aplicación está muy bien, te deja un montón de emoticonos gratis. Que lo puedes usar aquí y en otros canales. Vamos, bueno, en todos lados, básicamente. Igual tengo que ver si puedo subir más emoticonos. Tendré que ponerme a ello. Tendré que explayarme en mis dotes de diseñadora. Joder. Un par de joyas y me escondo que me matan. Bueno, ese me está bien con los rayitos. Me voy a dar una vuelta. No, 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 no. Me han roto un brazo. Sniffle. Buah, ahora con ese tiene. Buah, pues eso, me da joya. Sí, sí, ahí va yendo. Pues a ver. Igual, Braceli está corriendo mucho para el afiliado, pero a ver cómo se las monta para poder ganar pasta y todos los papeles. ¿Quién le va a ayudar? Tiene que haber un adulto que haga esas cosas. Que le represente, vaya. Bueno, pedazo que irme hecho así de extranjes. Como todo en esta vida, carlicos, lo que requiere es paciencia. Paciencia y no correr y no ir adelante de cosas cuando todavía no toca. No, Braceli es menor de edad. Entonces, por mucho que quiera correr a afiliarse, necesita alguien que represente. Necesita un adulto que le represente. Entonces yo le recomendé, no sé, pienso que mejor que se espere a cumplir los 18 y ahí ya pues te lleva todos los cobros y todo, en vez de andar haciendo papeles en nombre de otra persona que le esté representando. Pero bueno, él verá también como quiera hacerlo, no sé, supongo que tendrá alguien
No sé si lo ha pensado, supongo, espero que sí. Por ejemplo, yo qué sé, si tienes ahí como muy buena relación con tus padres y confías y todo eso, pues fantástico. Pero si no, uno hace esto para ganarse un extra o el dinero para uno, no para que se lo quede otra persona. Pues si alguien de confianza que le pueda hacer bien los trámites y tal, pues ahí sí. Ricos ha cambiado mi emoticono, le ha puesto gafitas al icono de Dub Styla. Me van a matar. Me quiero matar antes, no he podido. Es mi. ¡Es mi fol! Sí, este se quiere escapar. No. Muete al robot volado. Baja aquí. Se me escapa. Muere. La arañita por ahí caminando es vulnerable. Y se pone el escudo. Pasando. La otra también está escudada. Sí, bueno. No me. Se me ha quitado todo el escudo. Y tenía un escudo. Pues nada. ¡Hombre, un Kawi! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, mientras estés bien, Kawi. Yo es que los primeros días que estaba desaparecido. Yo, ¿qué le ha pasado? ¿Le ha pasado algo? Pero dije, ¡ah! Vale. Yo, menos mal, está vivo. Y contento, que es lo que importa. Uf. Estoy súper bien, me alegro. Hostia, que viene grande. No, grande no. Que estoy chiquito. Me morí. Puff. ¿Qué tal por Twitch? Que lo tengo abandonado. Pues muy bien. Ayer Alice hizo un directito de su querido Final Fantasy VII, un juego tan sumamente moderno con unos gráficos tan impresionantes. Pero bueno, no, está bien, todavía la historia y la época del juego está muy bien. Y nada, pues yo sé, no mucho que contar, dándole mucho al Fortnite, que sacaron a Superman y lo sacamos con Panda, con Cristina y con Cuello Toro. Estuvimos jugando un poquito. ¿Y qué más? Pues yo aquí sigo con mis War Robots al empezar, a la mañana o al mediodía o a la hora de comer, según la hora que me levante. Va a hacer un calor. Ah, esta vez la perdemos. Y nada, y el domingo 22 Panda hace el especial capítulo 200. Que va a haber juegos, va a haber regalos de cofres, vamos a estar jugando partidas privadas de Fortnite, también algún otro juego por ahí que os guste, va a estar muy bien. Domingo 22, con Ale Panda Show. Código Epic Store, Ale Panda Show. Y si no te acuerdas de Ale Panda Show, aquí está servidora también con su código Dubeline. Qué calor. Me está chicharrando. Sí, va a estar muy bien. Hay que estar. ¿Y por qué hora será? Pues no tengo ni idea de qué hora empiece. Pero vamos, ya nos irá diciendo Panda. Y si no, ya lo pondremos por el server. Yo ya lo pondré cuando nos diga. Lo pongo por ahí. Supongo que, no sé, será en nuestra noche a lo mejor.
Pero como es un capítulo 200, seguro que va a hacer tiempo, hará más tiempo de directo, así que empezará antes, a lo mejor, no sé. Para más información, preguntar a Arpanda. Que mira, si está código Alepanda Show, está escrito en la coronita de arriba, no sé si la veis. Mira, me sirve de doble propósito la coronita esa. Hemos perdido horriblemente, no pasa nada. Alguna se gana, otra se pierde. A ver la media cómo va. 48%, estamos igual. Y a punto de pasar nivel. A ver si conseguimos pasar de nivel. Y de desafíos. Falta 8 beacons. 8 beacons. Let's go. Sí. Estaremos, así que... Ay, el panda y el toro han sido muy generosos con los cofres, también te digo, Kawi. Así que estoy muy contenta porque he podido acumular cofrecitos. Dube siempre quiere cofres, sí. ¡Oh! ¿Por qué me equivoco de botón siempre? ¡No! Atrás, recula. Me van a matar. No puede ser. Oh, no puede ser tampoco. Este, grife. ¿Qué? Fuera. ¡Uy, spice! No. ¡Jo! Estos son fuertes. Necesito armas nuevas. Me tengo que ir de compras con el War Robots. Cuidado que le van a abrir este por detrás, ya verás. Están queriendo quitar ese también, fuck. Qué desastre. Mejor me quedo por aquí. Ay, no me voy a caer. Fuck. Enganchado. Como buen robot. Yo de cabo ya tengo, de los demás no. Pues sí, todos están con cofrecitos. Yo tengo que unir al club también. Me ha molado eso de los cofres. Lo que los de panda los estoy acumulando para el especial. Y me pasa que como juego con ellos, pues como estoy jugando, pues no me da para usar los cofres. Pero en cuanto pueda, estaré gastando. Me pasa que si me los gasto, luego tengo que volver a acumular. Es Sniffle. Y super sigue. A ver si me lo puedo cargar, aunque me va a matar. Ya, voy a intentar curarme. Joder, qué potra. Oro. No, morí. Bueno, pero hemos recuperado beacons. Qué grande mi equipo. Muy bien. Claro, pero es que cuando tienes pocas cartas, vuela cuando tienes más de una, que vas acumulando. Cuando te quedan pocas dices, ala, es que si me gasto la super carta especial ya no me queda. La verdad lo que me molaría sería coleccionarlas todas y luego ya gastar. Pero bueno, si hago eso tardo mucho, así que no compensa. Tendré que ir gastándolas. Es mi... ¡Oro! Me viene grande. Puff. ¡No! ¡Y! Justo al último momento lo agarró. Ese no lo... No, bueno, venga, va. Me lo quería comer con patatas, pero me están atacando por detrás.
¡Qué pesado! Que no te nos lleve la zona, hombre, que es nuestra. Es nuestra. Por cierto, gente aquí presente, seguir al Kawi, que mola mucho también. Aunque seguro ya le seguís, fijo. Uy, me va a morir, no quiero morir. It's my turn. Titan Slayer, toma. Qué grande, vamos, todas las zonas azules, olé. Vamos. Arriquita, un tazón. Uy, va a bailar. ¿Ya da? Ah, aquí queda uno. De momento haré directos cuando pueda hasta septiembre. Luego ya volveré de seguido. Bueno, Kawi, pues eso como tú lo veas, claro. A lo mejor lo que podrías hacer, si no vas a hacer seguido, por ejemplo, ponte que te vas a hacer uno a la semana, pues póntelo en un día fijo, en una hora fija, para mantener dentro de que hagas menos horas. De barro. Ay, qué voy con mi robotito chiquito. Está chiquito. Sí. Me quieren matar, Zocodo, Zocodo. No, 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 no. Mucho yo ya pega este pa. Claro. Gracias por el apoyo. El apoyo. No me mates, no me mates. No. Voy a contar cómo recuperar al enemigo, pero bueno. A ver si este. Surprise. Bien. Son dos. Voy a morir. No me podía ni mover.
Vale, Carlicos, que aproveche. La caña con el rayito. ¡Oh! Que hay otro con rayo ahí, ¿no? ¡Qué fatality! Joder, qué suerte. Voy a curar la vida. Si ahora que no me ve nadie, me curo la vida. Pues vaya, me podría haber curado más. ¡No! ¡Ay! ¿Para qué me curo la vida si luego no me durará? No puede ser. Qué guapo el Robes, lo que lleva aquí pa. Llevamos todo, casi todos con titanes. Hay que tú esto. Se pira. Mi zona.
¡Victoria! Bueno, estamos teniendo casi todas victorias, qué buenos. Va muy bien la cosa. Gracias, Kawi. Gigi, Gigi. No, 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 no. Ay, me quedé congelada un paso del aro, no. No, joder, tantos fuertes. Esta la veo peor, esta pinta un poco negro. Voy a defender. No, con ese que pega yo ya es como un tubo, no. La bola, el robo bola ese, me está dando una pupa con ese rayo. Fatal, es que no me deja ni salir. Ya, morí, ya, listo. Fatal. ¡Cuál! Pero eso que es lo que es. Eso robó. Pay to win, nah, no, no, no. ¿Qué va? No ha pagado 80 millones de todo para tener eso. Tengo que ver mis partes si siguen haciéndose. Deben estar a punto de completarse. Hemos perdido, vaya novedad. Iba muy, muy mal esa partida. El hangar. Cuatro, nada. Otros 50. No sé si aguardar hasta 100. Creo que voy a hacer eso. A ver, vamos para conocer bien. Puntitos del Titan, del Titán. Platino. Que viene muy bien para gradearlo. He hecho la de daño, 20 de oro. Me falta un beacon nada más. Y tres banderas rojas, vale. Las partes, todavía quedan 2 horas y 28, vale. Y ahora que voy a bradear este, ¿no? Aunque tenga el otro ahí. Esto va aparte. Tengo 30. Puntos de daño, velocidad, puntos de daño es interesante. Están bajitos también. 26 también cuesta, madre mía. Vale, están todos en 26. Creo que voy a subirle los puntos de daño. Hit points. Aunque la velocidad, ojo, 225. 26.5 kilómetros. Más daño de horno. Nada, pero sigo aquí.
Me gustan los puntos de daño. Que para algo grande tiene que hacer daño. Un pelitito. Un poquitito más. Necesito más platino. Las ofertas. No, listo. A la batalla. Siempre cuando vas a pasar de un nivel a otro, como que cuesta más. Yo sigo a este compadre, que lleva muy buen armamento. ¿Dónde? Está muy lejos. Qué fatal, tío. ¡Fuego cruzado! ¡Ah! ¡Muérete! No, morí yo. No. Y sí. Calcular muy bien, que si no me matan, claro. Bueno, pues nada. Bien, vamos. Oro. Mucho rayo, mucho rayo. Voy a esconder un poquitito. No, 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 no. Buah. Qué fatality.
Puff. Morición. Primero los pequeñitos. Venga, vamos. Joder. Bueno, me perdí al río, ¿no? ¿Qué? Ese iba por ahí. Como que no quiere la cosa, así que... No, y morí con esa última kill. A ver qué pasa. Joder. Madre mía. ¿Hemos ganado o no? Ay, ay. Buf. Uy, ah, aquí es una habilidad. Se ha quedado transparente por un momento. Madre mía. Está haciendo muy bien yendo para atrás. Ojo. Vamos. Estamos ahí, ¿eh? Se lo carga, yo creo que no. Bueno, F. Yo pensaba que a lo mejor podíamos ganar, pero creo que hemos perdido. 25-27, que uno. Hemos perdido. ¿Sniff? Sí, Sniff. ¡Sniffly-doo! Una piqueta va a pasar el 25. El Griffin este. Qué
tenemos el pin y estos están bajitos. No sé si cambiarlo por otro, a ver. Ponerle uno y uno, que este da, hace daño de lejos, de muy lejos. Y ahora vamos a la tienda. Hola Nero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mil de oro, qué dolor. Mucho dinero. Una fit mola. Es mucho dinero, pero es wow. Eco. Una piñata. La piñata molaba. El Noricon también. Joros, joros. Ala, venga. Mira, el que llevaba antes era este. 2500, o sea, 5000 pavos. Un hueco de hangar, madre mía. Estos ya van por piezas. Entonces, vamos a... La piñata, a ver, 300 metros solo. Y estos 1100 metros, el Noricum era mucho mejor que piñata. Y vale lo mismo. Sí, me voy a comprar uno de estos. Noricum. Noricum. Ok, bien, bien, así vamos paradito, ¿ves? Un 800 metros, unos misilitos que caen, otro tipo de misil y el congelador. Vamos, yo creo que va variadito. Vamos a probar qué tal. Pues aquí bien, jugando a los robotitos. Viendo que necesito ir de compritas, que le acabo de comprar algunas armas y seguro que tendré que comprar más para los otros. Pues ya el nivel se va notando que vamos subiendo. Estamos a nivel 24, a punto de pasar a 25 y madre mía. ¿Llega? No llega. Sniffle. ¡Megapol! Vamos. Uy, no, pobre. Ese no me gusta nada. Revienta mucho la pelota, ¿ves? Es que... Los pedazos robos ya. Y armas y todo. Buah, 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 buah. Ño, 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 ño. Me morí. Ña. Horroroso. Cámara, esos que pegan joyas, que si te pones a pegarlos, te miran, te empiezan a matar a ti y te quedas como, no. Si la gente no les pega para que no les vaya. Pero si no les pegas, no se mueren. Entonces, hay que pegarse. Hostia, que aquí uno. Pensaba que era uno de los míos. Adiós. Ahí por la tangente, literal. Metadesk nos sigue, gracias por ese follow. No sé cómo decir tu, cómo decir tu nick, pero bienvenido. Welcome. Vamos a probar el Griffin con todo lo que le hemos tuneado, a ver si sirve de algo. Debería. A ver, de momento vamos a unos cohetes. No, se va muy recto. Fuck.
se lo han cargado, perfecto. Voy a pillar aquel beacon. ¡Hola! ¿Es Santadesk? No sé cómo decir tu nombre, es súper raro. ¿Cómo estás? Gracias por ese pedazo de follow. Vale, momento de probar. Oh. Que primero mal. ¡No! ¡Fatal! Vamos a morir. This is the end. I'm a big fan of War Robots. Oh, you speak English. Welcome, welcome. Yeah, it's a great game. I love it. I played for many years and then, well, I lost my telephone is outgraded, so I could not play anymore because I could not upgrade, and then suddenly I was like, well, let's play it on PC with Steam. I'm super happy, even though I have to start from zero. Someone told me that you can integrate now your cell phone account with the PC, but I'm not sure. I'm gonna die. No, this was a big smash. Other robots has a lot of things I have to shop. I was second on my team though. I didn't have much. Okay. Challenges, gold for me. Need 2 beacons, hostile beacons, 2 more red beacons. Wait, did Natasha in Griffin? The damage, dealing damage. Natasha Griffin or Griffin? I have. Alright, let me see. Where are you? Ah, Griffin is the one. This is Natasha, yeah, okay. So slow, this one. It's painful to spend so much gold. But the weapons are really good. I need to accumulate more gold. F2P, what do you mean? Said it, yeah, I remember this one. I don't know. Oops. But I have a lot of gold, silver, so I can spend. There we go. A little bit of variety. Oh yeah, free to play, sorry. And with the Spanish chip, I was like, F2P, what is that? Free to play, yeah, free to play. I don't like to spend. Sometimes I can do, but mostly I like to just upgrade with what I go earning. It makes it harder, but you learn more. Okay, let's try. We have a little subtle changes. Oh, and I didn't bring it back. I have to put you in front, Natasha. Move. There we go. Now we have. Let's pray and hopefully goes good. Where are you from? SMTDX.
Chicago, Illinois. Great. I have the feeling that War Robots is huge in America, or not? Like, it's very popular there, or not? Here in Spain, people don't play it mostly. I get a lot of people from around the world playing War Robots. From Turkey, America, and I don't know where else. And what other games do you play? Not so much in my area, okay. Oh no, I hate the race. I almost ran away. Almost escaped, but no. Minecraft, Rise of Kingdoms, PUBG. Okay. Here we play Fortnite, Rocket League, Overcooked. Medium. Fall Guys. Can I move? Why I gotta move? By the way, it's a bilingual channel, so if you see me speaking Spanish, don't worry, just talk to me in English and I will switch. I see. But talking about lag, with War Robots is excellent everything because it works fine, it's not a heavy game, it's like pretty fantastic. With other games, I have trouble adding the music and adding all the alerts and stuff. Like, I cannot handle it. I need a new computer anyways. Oh no. Yes. War Robots is great. I started streaming War Robots because I noticed there is a general feeling of like hating against mechas, and I'm like, why? They are great. So I started streaming. Like, I love mechas. And I think many of the, I don't know, the younger people here, they're gonna know about mechas or something. I don't know. They don't know anything. So they don't know, they say, I don't like it, but really is, they don't know. Yeah, I did a great upgrade.
y de hit points. Someone mentioned me the other day another mecha game in Steam. I have to check it out. I don't remember the name, but they say it was pretty good and pretty nice as well. I don't know if you play another mecha games. Because then you have Blizzard, but that's very heavy. I miss my spider robots. I had them all in their account. This one is a little bit lost. Where do you go, buddy? Okay, he's flying. Yeah, grab some zones. Okay, he's has a good intention. I don't know if he has time. Yay! Ole! They're recovering. Well, it's only one from the other team, okay. So, it looks like we're going to win! Yay! Let's go! Come on, guys! And more. Well, let me see if I did something. No, wait. Yes. 10! 300 cells, thank you. Those are nice to have. And maybe that's it. Let's go. Ah, te vas, copito. Chico, okay, take care. Besitos. ¡Muah! Cuídate, copito. Gracias por pasarte. Bueno, con suerte nos vemos más tarde. Gracias por ese pedazo de raid. Ayo. Wawa. Gotta fight with that. Everybody's busy. Here I am in the middle. A very weak robot. Yay. I grabbed the zone. It's my beacon. Ay, 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 ay. Hot. No, well, I did a lot for the little thing.
Haters Race. This is bad. We already went for it, so. Low, 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 low. No, 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 no. Dios, no. Oh, this is a bad one. Plof, plof, plof. No, he's gonna kill me. Okay, I did what I could. And defeat, yep. Sometimes you gotta lose. I was second on my team. How could I be second? No puede ser. Canopy, canopy. No, 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 no. No, 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 no. Ok. 20 gold for me. Damage and win 2 battles in a row. Well, playing in a squad, I don't like that. Because I don't have a squad at the moment. So, just we're gonna change. We did battles. That's good. That's good. 40 to go to reach the chest of 100. Oh my god, who's killing me? I don't see him. Call me blind chicken. Maybe in the roof, that one? Thank you.
It's terrible. Jesus, what is he wearing? Fuck! I got out. What? We're gonna die. Don't hit me. No. I'm a little robot. I don't have much life. Yes. Yeah, dangerous zone. Oh no, it's healing itself while shielded. Nah. No, I'm a sandwich. And Nifol. And just a little bit for the Titan. Gonna bring it up. No. Gonna bring out my Titan. No. I'm a little bit hungry. I may go prepare something to eat fast, have a brunch, and be back to serve you food with Overcooked. The beautiful Zeus. See the Theos. Zeus. I want one. Bueno, quiero muchos. I want many. Everybody has rays. Everybody. I need rays. It's time to renew the equipment. Check if I can buy more robots as well.
Now I'm gonna check it. Okay, let's go to the anchor. We knew we were gonna lose. No problem, no pasa nada. Mama bam. Let's see what we have. I think I should buy more robots. It's getting tough, the fight. Okay, let's see what we can get. We have very low ones, low level. Yeah, we have a lot of silver. Beaches, I have it, right? Yes. Uy, qué pereza, Galahad. Makes me lazy. The arena had it, but yeah, meh. Carnage is nice, but yeah, I had it, meh. Melee, Fury. Fury tank like. This is already by puzzle pieces, no. Well, not here, yeah, but this I have. This I have.
Paso. Oh, shit. ¡Puchín! ¿Cuánto tiempo? I love spider bots. I was looking for you, but maybe we can buy another one. Yeah, Regine. Oh, that was a nice one. I had them all in my other account. Hey, this is our new... Wow, this is a thick spider. Wayland. Puzzle pieces, me. Lucky. This one, I don't know. Shapeshift. Or puzzle ones. No, well. That means the place, my next shop is gonna be dun-dun-dun-dun. Spider-Bot Fujin. I need one in my life. If I don't get more gold, I'm not gonna spend it. But I want the other one as well. Let's grab a Fujin. He has Tulumbas. Yay, we have a new bot. Yoohoo. But level 2. But we have it, but we need to level it up. Buy some nice weapons. Level it up as well. But it's already ours, that's good. I don't think it's a good idea to bring it out of the bottle now. It's in the anger, right? Yeah. For now I'll let it like it was. No, I did not change it, derp. Here, Natasha. Move to hangar. Okay. You see, if you buy stuff, you're already ahead. It's like a terrible offer because it's very cheap, but why would you spend 99 cents of a dollar to grab this when you can buy it with silver? The pilots are always yes or yes. Gold. You have to spend gold. I grab this one. Is this what? I don't like you, dude. I don't like your story. No. And this one? Okay, I'm gonna read it out loud. He used to be a model citizen, hardworking and law-abiding, and it earned him a position in one of the most renowned research centers in the space tech colony. But fate can be a fickle mistress. One day he was having drinks at a bar with his buddies from work when he met a woman. Oh, he was so blinded by her charming ways that he didn't notice her stealing his security card and his password until he saw the evidence at court. Uh-oh. Just like that, his perfect life was ruined and he found himself exiled and on a shuttle to a mercenary camp. This dude has a funny, crazy story. But
Vale, Kawi, muy bien. Gracias por la view. Igual yo ahora enseguidita termino. Creo que me he hecho un par más o menos y me voy también, porque también tengo que comer. Pero me haré comidita, comeré y luego volveré, creo, con Overcooked para preparar sushi para todos. Me cae bien este tío, me lo voy a comprar. Ya está comprado. Me ha hecho gracia su historia, me la he tenido hasta que leer, me he descojonado. Bueno, que era modelo y que le cameló una mujer y le robaron la tarjeta de seguridad donde curraba y al final acabó el exiliado y que sin nada más que hacer tuvo que meterse al campo de mercenarios para pilotar mechas, lol. Muy gracioso. Él solía ser modelo. ¿Dónde lo meto yo a este? Aquí está el otro chico. Yo creo que en el Griffin podría ir bien. Sí, le pega al Griffin. Defender, Alkin, yeah, Assign. Te vas a ir a Griffin. ¿Hay algo más que deba saber de ti? No, ¿no? Yes. Tenemos un piloto nuevo para nuestro Griffin. Tachas y eso. Bueno, me echaría una, pero en realidad no, porque tengo que ir a hacerme la comida. Así que me despido aquí. Ya la siguiente vez probaremos el piloto con el Griffin y seguiremos upgradeando para subir los robotitos. Espero que lo hayáis pasado bien. Hope you had fun with this streaming. And see you next time. Hasta la próxima. Besitos. Luego lo veremos con algún jueguito, ya veremos. Con Overcooked probablemente. Hasta luego. Bye bye.